¡Sigue avanzando! Jesús cae nuevamente, su cuerpo completo casi toca el piso. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Me rodearon como risas, ardiendo como el fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó, me castigó. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. En Jesús se cumplen verdaderamente las antiguas profecías del siervo humilde y obediente que carga sobre sus hombros toda nuestra historia de dolor. Se desploma por la fatiga y la opresión rodeado. A la cárcel se la mantiene aún hoy demasiado lejana, olvidada, rechazada por la sociedad civil, un dolor agravado. Una opresión injusta que desgasta la carne y los huesos. Pero es bendecido para siempre. Dichoso nosotros hoy estamos aquí por tierra contigo, rescatados de la condena. Haz que no eludemos nuestras responsabilidades. Concédenos vivir en tu humillación a salvo de toda pretensión de omnipotencia, para renacer una vida nueva como criaturas hechas para el cielo. Amén. ¡Rey de los judíos! ¡No me digas que ya te cansaste! ¡Carga con la cruz! ¡Vamos! Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Al llegar a la estación, un grupo de mujeres lloran al ver a Jesús y quieren acercarse a él. Un par de soldados las detienen. ¡Atrás, mujeres! ¡No pueden acercarse! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Llegarán días en que se dirá: dichosas las que no dieron a luz ni amamantaron.
Entonces dirán, que caigan sobre nosotros los montes, que nos sepulten los cerros, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el árbol seco? ¡Ya basta de sermones! Las figuras femeninas en el camino del dolor se presentan como antorchas encendidas, mujeres de fidelidad y valor, que no se dejan intimidar por las guardias ni escandalizar por las llagas del buen maestro. Están dispuestas a encontrarlo y consolarlo. Jesús está allí, entre ellas. Hay quien lo pisotea mientras cae por tierra agotado, pero las mujeres están allí, listas para darle ese cálido latido que el corazón ya no puede contener. Antes lo observaban desde lejos, pero luego se acercan, como hace el amigo, el hermano o hermana cuando se da cuenta de las dificultades del ser querido. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Superar la nociva nostalgia. Nuevamente al llegar a la estación, Jesús cae por completo al peso. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. El peligro, la espada, pero en todo esto vencemos de sobra, gracias a aquel que nos ha amado. Romanos 8:35-37. San Pablo enumera sus pruebas, pero sabe que Jesús ha pasado antes por ellas, que es en el camino hacia el Gólgota, cayó una, dos, tres veces, destrozado por la tribulación, la persecución, la espada, oprimido por el poder de la cruz, exhausto. Parece decir, como nosotros en tantos momentos de oscuridad, ya no puedo más. Pero sabe que son los dolores de la nueva vida
de la primavera en flor, precisamente por la boda. Que la contemplación de Jesús caído estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pecamos, Señor, y nos pese, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Quítale la cruz. Ven acá, rey de los judíos. Déjame quitarte tus finas ropas. No lo vayas a lastimar. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo. Y se dijeron, no la rasguemos. No dejaron ni un trozo de tela que cubriera el cuerpo de Jesús. Lo despojaron. No tenía manto ni túnica, ningún vestido. Lo desnudaron como un acto de humillación extrema. Solo le cubría la sangre que borbotaba de sus numerosas heridas. En Jesús, inocente, despojado y torturado, reconocemos la dignidad violada de todos los inocentes, especialmente de los pequeños. Dios no impidió que su cuerpo despojado fuera expuesto en la cruz. Lo hizo para rescatar todo abuso injustamente cubierto y demostrar que Él, Dios, está irrevocablemente y sin medias tintas de parte de las víctimas. Oremos. Señor Jesús, queremos volver a ser inocentes como niño para poder entrar en el reino de los cielos, purificados de nuestra suciedad y de nuestros ídolos. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. ¡Vamos, avanza! ¡Camina! ¡Vamos! Thank you.
Jesús es como Santa Cruz y clavado en ella. Lo crucificaron y se partieron sus ropas, echándolos a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, a su derecha y otra a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice. Lo consideraron como una malhechora, la cabeza de la madre, la vergüenza de ese asesinado a dos partidos, la ropa repartida entre los soldados. Era como un botín, la burla, trenes de quienes pasaban por allí, a otros a soldados. Si él no se puede salvar, que baje ahora de la cruz y lo crucificaron. Y lo crucificaron. Jesús no lo hizo, no abandona la cruz, permanece pendiente hasta el fin a la voluntad del Padre. Ama y perdona. También hoy, como que Jesús, muchos hermanos que van a Jesús, están clavados a este dolor. En hospitales, asilos, ancianos, en el tiempo de la cruz, los días amargos, en soledad, en triste de resistencia. ¡Ayúden a darle! Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que nuestra mano nunca sea para clavar, sino siempre para acercar, a consolar y acompañar a los enfermos, levantándolos de su lecho de dolor. La enfermedad no pide permiso, llega siempre del servicio. A veces, toca lucha y soporte, pone a dura prueba la esperanza, y bien es amado, consolecho. Entonces la enfermedad puede convertirse en una gran escuela de sabiduría. Es nuestro encuentro con Dios paciente. Cuando alguno toma sobre sí nuestra enfermedad, lo que humanamente es una transformarse en un ofrecimiento. Oración. Señor Jesús, no te alejes de mí. Siéntate en mi lecho de dolor y hazme compañía. No me dejes solo. Tiende tu mano y levántame. Yo creo que tú eres el amor y creo que tu voluntad es la expresión de tu amor. Por eso me encomiendo a tu voluntad. Porque me confío a tu amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En esta estación, los invito a ponernos de rodillas. Undécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí te amo. Estando en la cruz, Jesús eleva su voz, los soldados se juegan sus vestiduras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y salvándonos que se salve el individuo, la gente que se le diga al Señor que se salve. No eres tú el Mesías, sálvate. No te pensa Dios.
Nosotros pagamos por lo que hemos hecho. En cambio, este no ha hecho nada malo. Jesús, cuando entres a tu reino, acuérdate de mí. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu hijo. Tengo sed. Todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús lentamente, con pasos que también son los de nuestros, atraviesa toda la oscuridad de la noche para abandonarse confiado en los brazos del Padre. Es el gemido de los moribundos, el grito de los que lloran, de los desesperados, es la invocación de los pecadores. Todo esto es Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de Job de todo hombre bajo el peso de la desgracia. Y Dios guarda el silencio, calla, porque su respuesta está allí en la cruz. El mismo Jesús es la respuesta de Dios, palabra eterna encarnada por nosotros y por amor. Mujer, ahí tienes el miedo a la muerte, porque si vivimos en el amor gratuito, todo es vida. El perdón renueva, sana, transforma y consuela. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no habrá más desesperación ante la nada, más bien la plena confianza de sus manos de Padre, recostado en su corazón. Sí, es una representación, pero también es un recordatorio del amor de Dios. Cristo está clavado en la cruz, por ti y por mí. Renuévanos a imagen de tu Hijo. Y así como hemos llevado en nosotros por nacimiento la imagen del hombre terrenal, haz que por la acción de tu Espíritu llevemos la imagen del hombre celestial. Por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. Mateo 27, 57 al 58.
antes de ser puesto en la tumba, Jesús es entregado finalmente a su madre. Es el icono de un corazón destrozado, que nos dice cómo la muerte no impide el último beso de la madre a su hijo. Postrada ante el cuerpo de Jesús, María se encadena a él en un abrazo total. Este icono se llama simplemente piedad. Es desgarrador, pero demuestra que la muerte no quiebra el amor, porque el amor es más fuerte que la muerte. El amor puro es perdurable. Ha llegado la tarde. La batalla está vencida. Es en esta trágica entrega. Se mezclan lágrimas y sangre, como en la vida de nuestras familias, atribuladas a veces por pérdidas imprevistas y dolorosas, creando un vacío insalvable, sobre todo cuando muere un niño. Piedad entonces significa hacerse cercanos de los hermanos en luto y que no se resignen. Es una caridad muy grande, cuidar de quien está sufriendo en el cuerpo llagado, en la mente deprimida, en el ánimo desesperado. Amar hasta el final es la suprema enseñanza que nos han dejado Jesús y María. Oración. Oh Virgen de los Dolores, que nuestros santuarios nos muestras tu rostro de luz, mientras que con los ojos hacia el cielo y las manos abiertas, ofreces al Padre un signo de ofrenda sacerdotal, la víctima redentora de tu Hijo Jesús. Muéstranos la dulzura del último fiel abrazo para que el dolor cotidiano nunca apague la esperanza de vida más allá de la muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros que por nosotros padecimos. Aceptaste paciente y humildemente el que se te negaran el derecho a una vida humana y a una muerte digna. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bien, hermanos, pues con esto hemos concluido.